Vamos, 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 vamos. Vamos. Oye, 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 oye. Vamos. Vamos. Al final, ¿os imagináis que se queda la moto encima y me quedo aquí atrapado? Joder, es que es imposible, chaval. Estoy flotando. ¡Oh! Bienvenidos Riders a un nuevo vídeo. Bueno, pues ya estamos otra vez por aquí. Feliz año a todos. Ya sé que he estado un poco desaparecido, pero es que entre lo que ya sabéis que lleva azotando un año, la nieve, que ya habéis visto que no es poca, y el trabajo y todo lo que tengo que hacer, vamos, apenas tengo tiempo. Y me está siendo difícil subir vídeo todas las semanas. Pero bueno, hoy os traigo un vídeo muy especial porque ya habéis visto que está todo congelado, todo nevado. Hace un frío de la leche. Como veis, ando en la R6 de Vanessa y bueno, digo, voy a hacer un vídeo aunque sea corto. Ya habéis visto que está todo esto súper nevado. Hay que tener mucho cuidado ahora en esta época del año. Hace mucho frío, las carreteras están congeladas. Y ya habéis visto, por eso hoy os voy a traer un vídeo para hablaros de unas cosillas que he pillado por Amazon y que viene muy bien para esto del frío. En primer lugar, os voy a enseñar estos guantes que, por cierto, los voy a encender ahora mismo. Vamos a encender uno. Bueno, ya los hemos encendido. Tienen tres niveles, ¿vale? El nivel rojo, que es el más caliente, ¿vale? Luego el nivel azul y el nivel verde. Yo lo voy a poner al rojo, que es el más calentito, ¿no? El que más va a quemar. Y bueno, ya sabéis que en estas cosas del frío, en algún viaje, pues bueno, no es lo más común que se te ponga a nevar como ahora, como esta nevada que ha habido, que ha sido la nevada del siglo. Pero bueno, siempre puede pasar que vayamos a un sitio donde de repente la temperatura baje de golpe, como pueda ser un puerto, una montaña o lo que sea, y bueno, hay que estar preparados. Una de las cosas así muy interesantes es estos guantes calefactables. Yo la verdad que tengo varios modelos. Este en concreto está bastante bien de precio. Luego ahí es como todo, he probado otros guantes que no calientan absolutamente nada y otros que te queman hasta la mano. Entonces esto es importante. Unos guantes calefactables pueden ser calefactables, pero no efectivos, ¿no? Y a lo mejor te compras unos guantes y no calientan nada. Entonces, ahora acabo de encender estos y ya empiezo a notar un poquito de calorcito en lo que es la parte de arriba, ¿vale? Es importante, sobre todo, que el calor nos dé en la parte superior, porque es lo que es donde vamos a recibir el aire, ¿vale? El aire frío. Hay otra cosa que os voy a enseñar, que es un chaleco, ¿vale? Un chaleco calefactable. Yo la verdad que nunca los había usado, pero sí que lo he visto mucho por internet y nunca me ha picado el gusanillo de comprarme uno. Y dije, bueno, pues voy a probar cómo es. Bueno, ya habéis visto la imagen, es espectacular. O sea, estamos ya... Hoy es martes, ¿vale? Y mirar cómo sigue esto después de una semana, de más de una semana. De nevado, o sea, es impresionante, impresionante. Os voy a enseñar también, ¿vale? Bueno, estos son los guantes, que la verdad que están muy chulos, con la protección de Kevlar y bueno, toda la protección del puño. Son impermeables, ¿vale? O sea, los podéis mojar, puede llover, que no pasa nada, no vais a tener ningún cortocircuito, ¿vale? Que eso es importante. Y ahora os voy a enseñar, porque tengo aquí, he puesto otra batería más grande, ¿vale? Y en este caso se lo voy a poner al chaleco, que sería este, ¿vale? Aquí tenemos el botón. Le voy a poner la batería, esta es una batería más grande, porque he dicho, bueno, pues para que me dure más lo que es el chaleco. Bueno, va por toma USB, ya le he puesto la batería. Tenemos
tres niveles. El nivel azul, que es el más normal, el blanco y luego el rojo. Ahora lo tenemos a tope, ¿vale? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Nos va a calentar la parte de la nuca, ¿vale? Y la parte del estómago, ¿vale? Que es donde más solemos coger frío los motoristas. Me lo voy a cerrar y vamos a ver qué tal va. Los guantes no los he apagado, ¿vale? Ya se nota que están más calentitos. La batería dura bastante. Os voy a poner por aquí abajo lo que dura la batería. Y vamos a dar una vueltecita. Bueno, iba a decir, vamos a meternos en algún sitio con nieve o algo. Voy a investigar por ahí. Me apetece hacer un poco el cafre. En el tema de la moto es muy importante llevar ropa que no deje pasar el aire. Porque muchas veces podemos llevar un abrigo como el que llevo yo ahora, que es de nieve, ¿vale? O cualquier otro abrigo. Y si este ya lo lleva de serie, ¿no? El tema de que sea impermeable, que no deje pasar el aire y demás. Vamos a meternos por la nieve. Igual la lío un poco, pero a ver. Uf. Dios. Y una mierda. Me quedo aquí atrapado. Fijaros cómo está esto. Vamos, ni se os ocurre ir en moto. Qué locura. Al final he hecho la tontería de meterme aquí. Y me ha costado sacar la moto, ¿eh? Es que esto ya no es nieve, esto ya es hielo. Joder, cada vez que me quito los guantes y me los pongo, qué calentitos. Cómo patina la... Mira. Mirar, ¿eh? Cómo patina el hielo. Joder. A ver si la consigo sacar. Vamos. No. Buah, menos mal. La he conseguido sacar, ¿eh? Joder, ha costado, ¿eh? Bueno, riders, vamos a seguir nuestro camino, que casi me quedo atrapado. Madre mía. Más cositas. Bueno, los guantes ya están calentitos, ¿eh? Y noto en el chaleco la espalda súper calentita. Y lo que es la zona de la tripa, también muy calentita. Ahora vamos a por el número 3. El número 3 es una cosa que yo no pensé que existían, pero sí existen. Y son los calcetines. Calcetines calefactables, o sea, ya la hostia. Y tenemos un mandito, ¿vale? Le das al botón y los pones, ¿vale? Lo que es la planta del pie, vamos, te quema. Están súper bien. Lo bueno de haberlos comprado en Amazon es que si hubiera visto que no me calientan o que no me gustan o lo que sea, pues los hubiera devuelto y ya está. Pero llevo un tiempo con ellos y no había tenido ocasión de probarlos porque entre unas cosas y otras no lo había usado. Y ahora por fin que estoy dando una vuelta por aquí con todo esto nevado, lo estoy probando y súper bien. Me voy a parar aquí. A ver, Dios, nos la jugamos. Joder, es que, uff, mola mazo, ¿eh? O sea, mola un huevo. No sé si la conseguiré luego sacar, pero es que esto es tentador. Buah. Buah, buah. ¡Uy, uy, 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 uy! Una mierda, chaval. Joder, estoy loquísimo. Pero loquísimo. Buah, buah, cómo se cruza adelante, chaval. Uf, voy a ir por aquí, por el camino. Buah, 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 buah. Me quedé. Es que voy a poner la GoPro por ahí para que lo veáis, ¿eh? Porque es que parece fácil, pero no. Mira, me están mirando todos los obreros. O sea, en realidad se están partiendo el culo conmigo, pero bueno. Como no saben que estoy grabando, pues dirán, ¿dónde va el cafre este? Vamos, 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 vamos. No. Y una mierda. Claro. Esto patina. Me voy a bajar. Pero ni de coña, tú. Vamos, 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 vamos. Sí, señor. Me volví a quedar.
está todo. Joder, pero me da rabia, ¿eh? Quiero intentar, aunque sea, llegar hasta ahí. Voy a intentarlo, ¿eh? Es que no, esto no puede quedar así. Uf, ahora me estoy literalmente asando. Entre el chaleco, el chaleco, los guantes calefactables. Joder. Los calcetines. Vamos, joder. Vamos, uy, guau. Se caló. ¿Ves? Por aquí va bien. Por aquí va bien. Vamos, 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 vamos. Uf, frenas con el de adelante y es muerte, literal. Nada, en cuanto te subes, se va a la mierda. En cuanto subes esto, patina que no veas. No puede quedar esto así. Tengo que llegar. Uf, aunque sea hasta donde está la furgoneta. Vamos. Vamos a sacarla de aquí. Y vamos a llegar. Vamos, 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 vamos. Vamos. Joder. Joder, joder. Vamos. Vamos. Al final, ¿os imagináis que se cae la moto encima y me quedo aquí atrapado? Joder, es que es imposible, chaval. Mirad cómo patina, ¿eh? Cago en la leche. Yo creo que va a haber que abortar, ¿eh? Bueno, no, no abortamos. Vamos a pillar asfalto, coño. Vamos. Vamos. Uf, asfalto. Joder, lo que me está costando, ¿eh? Me está dando un calor. Los guantes los voy a bajar al azul. Y el chaleco lo voy a dejar. Me lo voy a abrir un poco porque me estoy asando de verdad, ¿eh? O sea, no os imagináis, voy a bajarle el nivel. Lo voy a poner en el azul porque me estoy asando. Entre eso, la braga. Vale, la braga es importante. Con el frío la braga se nota mogollón. Viene un hombre con un perro y no sé si me hará algo. Igual me ataca. Bueno, vamos a intentar seguir. Aquí es donde no sé qué voy a hacer. Si tirar de una. Vamos. ¡Uf! Sí, 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 vamos, vamos. Aquí si paras estás jodido. No hay que parar, no hay que parar, vamos. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Sí, señor, vamos, vamos. Esto es como en los coches. En cuesta arriba, como pares estás jodido. Uf. A ver, entran ganas de irse por ahí a ver qué pasa, ¿no? Pero uf, no sé, nos la jugamos tanto. Porque luego, uf, igual no sube. Mira, hay conejos por ahí. Uf, nos la jugamos, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Nos la vamos a jugar. Yo me tiro para abajo y que sea lo que Dios quiera. Uf, bueno, vamos allá, ¿eh? Uf, es que esto igual es liarla mucho, ¿no? Esto es todo hielo. Ah, pues no va mal. Bueno, sí. Dios. Dios. Está de nieve, ¿eh? Vamos a intentarlo. Estoy probando esto de los guantes, pero en realidad no. En realidad estoy aquí a la aventura. Uf. Buah, 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 buah. Exagerado, exagerado. Bueno, riders, yo creo que va siendo hora de salir de aquí, ¿no? No me quiero quedar atrapado. Bueno, vamos a salir de aquí y ahora sigo contando, porque joder. Voy flotando. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda!
¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! 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 No se ha hecho nada, ¿no? Me cago en la leche. Pues menos mal. Menos mal. Esto no lo meto en el vídeo ni de coña. Vale, nos vamos de aquí. Ahora estoy acojonado porque hay que coger cuesta arriba. Y esto, el hielo es horrible. ¡Vamos! ¡Vamos! O sea, al final lo peligroso del hielo es la rueda delante, que es la que se suele ir. Si se escurre hacia cualquier lado, te vas al suelo. O sea, no hay más. Que aquí ahora mismo no te vas a romper nada. Bueno, no tienes por qué. Aquí no hay mucho peligro. Pero si yo ahora inclino mucho la moto hacia adentro o hacia la derecha, a la mínima te pegas la hostia. Hay que tener bastante cuidado. Joder. Uy, 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 una polla. No voy a ir tan rápido. Es que se va para los lados, ¿eh? Es un peligro que te cagas. Mira, mira, ahí te la lía. O sea, estoy sudando. Horrible, horrible. No me vuelvo a meter en la nieve, pero ni aunque me paguen. Joder. Tengo las manos. Madre mía, qué desgaste. Hay que tener mucho cuidado. Todavía, ya os digo, no está congelado esto, pero en los días así casi que es mejor no coger la moto, ¿vale? Pues bueno, riders, os voy a decir que dejéis en los comentarios qué vídeos os gustaría ver este año 2021, qué motos os gustaría que probásemos, qué vídeos os gustaría ver, si preferís rutas, circuito, contarme un poco qué es lo que os apetece y a ver si podemos hacerlo este año 2021. Ya que esto es todo, son unos productitos, ya veis la braguita y todo esto, son pequeños productos que van a hacer que no pasemos tanto frío. De todas maneras, os lo voy a enseñar ahora mejor, ¿vale? Y ya despedimos el vídeo. Bueno, riders, ya sabéis qué productos comprar si no queréis pasar frío, ¿vale? Son tres tonterías que he dicho. Bueno, voy a pillar en Amazon esto. Tres cosas simples que yo no conocía así mucho. Sí, los guantes lo había oído, pero el tema de los calcetines calefactables es una cosa que me llama bastante la atención. Funcionan bastante bien, no he tenido frío en el pie en ningún momento. Y luego también el chalequito, que esto sí que me ha gustado un montón. Lo puedes aquí configurar, más caliente, más frío. Yo lo llevo a tope siempre, con una batería de estas grandes que me aguante bien. Los guantes, tres niveles, ¿vale? Yo también lo llevo al rojo, dura menos la batería, pero bueno, mola ir calentito. Ya sabéis, podéis llevar los guantes térmicos en la parte de abajo, si queréis pues tener más calorcito dentro. Si no los tenéis calefactables, también viene muy bien llevar unos debajo de los guantes de invierno, se agradece bastante. Y bueno, riders, deciros que no he hecho muchos vídeos este tiempo por el tema del frío, la nieve, la mierda de esta que tenemos, que lleva ya un año atizando todos los países del mundo. Y bueno, deciros que intentaré subir pronto nuevos vídeos en 2021. Dejadme, ya sabéis, en los comentarios qué os molaría ver en este año. Y ya sabéis, suscribiros al canal, seguirnos en Instagram y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!